Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y les traigo un vídeo de compritas. Son las compras de verano, yo suelo comprar poco porque suelo intentar usar todo lo que tengo, pero es verdad que muchas veces caemos en la tentación y volvemos a comprar cosas teniendo. Y sobre todo me veo un poco yo porque tengo un canal y tengo que subir un montón de vídeos, mostrar las novedades, que yo tampoco soy mucho de novedades, yo compro lo que me gusta, no porque sea nuevo lo compro. Y lo verán en este pedido. Hay muchas cosas y colecciones antiguas que me gustaron muchísimo y las compro. No es necesario comprar todo lo nuevo si no te gusta. Y esa es mi primera recomendación en el scrap. Mi segunda recomendación para un vídeo de compras, ya que yo soy un poco ahorrativa, es no comprar nunca de más. Verán cosas aquí que, bueno, que realmente no es que me hagan falta, pero sí es verdad que a mí no se me puede aplicar mucho porque, bueno, este es parte de mi trabajo. Y también lo he hecho porque estoy haciendo un sorteo. Un sorteo a nivel mundial, otro sorteo. Y será el sorteo de los 90.000, 100.000 suscriptores. Yo creo que cuando el sorteo se haga ya estaremos en los 100.000 porque según las estadísticas más o menos en un mes, mes y medio estaré por los 100.000. Así que no me ha dado tiempo, va muy rápido, así que nada, no pasa nada, estoy muy 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 feliz. Así que será el sorteo de los 90.000, 100.000 suscriptores y de todas formas para los 100.000 suscriptores les tengo unas cuantas sorpresas, sobre todo de mí que me lo han pedido mucho. Y bueno, vamos a ver, que ya no hablo más, que hablo muchísimo, y les voy a mostrar lo que he comprado. Todas las compras de esta caja, que es una caja inmensa, cuando la vi y mi marido la vio, bueno, es para el sorteo, fue mi excusa. Y compré muchas cosas para mí que quería desde hace tiempo y cositas para el sorteo también. Lo primero que compré fueron estos dos álbumes, que todavía, pues este rosita lo había comprado para el sorteo porque me pareció un color precioso y además viene con hojitas por dentro, así que está genial, genial. Lo compré porque tengo la intención de sortear la maquinita Fuse, la Fuse, que a mí me encanta y voy a hacer un proyecto en verano con ella, por eso quería sortearla. Y con estas de aquí viene ideal esta maquinita. Entonces estas dos cositas van para el sorteo de ahora. Bueno, más cosas, pero por ahora estas dos cosas. Baratito y me lo compré para hacer el proyecto con la Fuse, que nunca he hecho nada con ella en el canal y he hecho muy poquiticas cosas y quería usarla así bastante bien como un project live, no sé, voy a ver qué me invento. Eso por aquí. Luego, bueno, me compré esto porque las mías realmente dan pena, pena de pena, así que la compré. ¿Qué más cosas? Bueno, compré washi para el sorteo. Compré embossing de los más básicos, que son mis favoritos. Siempre les he recomendado esta marca y sobre todo el dorado y el plateado. Son los que yo más uso y me gustan mucho, así que los compré para el sorteo. Y unos washi muy muy monos también. Esto también va para el sorteo. Doradoras que también van para el sorteo de la marca O'Knife. Están muy muy de moda ahora, están haciendo, incluso ellos tienen un sorteo ahora mismo, así que me pareció, he comprado más, me parece, sí, aquí hay otra, así que he comprado tres que me encantan. Esta yo la tengo y me gusta muchísimo, gustó muchísimo, además la he usado mucho en el canal, así que decidí comprárselas para el sorteo aquí. Y más grandecita para que sea mucho más mona, porque tiene que ser un sorteo muy muy especial. También compré esta de 2 pulgadas y me gusta porque para mí es una imprescindible, me preguntan mucho por ella, la de blondita. Y luego esta de borde, que siempre una de borde no viene mal, así que genial. Comprado, bueno, tenía muchas ganas de tenerla en mis manos porque quería ver la calidad, quería ver cómo era, quería ver los papeles, el grosor, quería ver muchas cosas sobre esta colección. Y a mí me gusta mucho Laura Bailona, lo saben, siempre, siempre las recomiendo. Yo creo que en casi todos mis proyectos y vídeos utilizo algún sello de ella y demás. Y me encanta, cada verano tiene su historia. La verdad que está muy linda la colección, a ver si me animo a hacer un proyecto con ella porque está súper lindo.
Esta también. Realmente está muy de moda y me gustaría hacer algo en el canal con algo nuevo, con algo esto, igual que la colección de Oasis. Y bueno, a ver qué me decido hacer. Luego he comprado esta, que me encanta, porque es verdad que tengo un montón de tiempo sin hacer proyectos vintage y al principio era lo que me... pues me encantó y la verdad la voy a abrir. Esta es para el sorteo, pero bueno, que sepa que la chica del sorteo que la ha abierto para que la vieran, porque de eso se trata. Los de compras para ver todo lo... qué bonita, me encanta. Son papeles un poquito más gruesos de las de 180 gramos, tienen más cuerpo y me encanta la definición que tienen, qué bonitos son, esta es precioso. Todo lo que sea de mapas y madera a mí es que me chifla, no sé por qué, me gusta mucho, qué bonitos los papeles. La verdad que fue acertado comprarlo. Sobre todo para las chicas que les gusta todo lo vintage y que también quieren unir papeles, porque funciona perfectamente. Luego viene para recortar muchas. La verdad que está preciosa la colección, me gustó un montón. También colección va para el sorteo y la he hecho pues en base a eso, para que cada persona, el que se lo gane, tenga la opción de hacer un proyecto nuevo, vintage, de bebé. Darle un poco de variedades de papeles y de variedades de cosas para que, según su estilo, intentar tener un poquito de cada cosa. Por eso esta es la colección vintage. Y luego he comprado también para el sorteo esta colección, que es una colección que usé ya en el canal. Me encantó y les gustó muchísimo el resultado. Ya yo la tengo y la compré porque este sería el proyecto Chavi Chip. Entonces, por eso esta colección también va para el sorteo. Son difíciles de acceder para vosotras, así que la he comprado por eso. A mí me encanta, me gusta muchísimo, es preciosa. Así que la he comprado también para el sorteo, así que espérenla por allí si se la ganan. Esta es para mí. Tenía muchas ganas de tener esta colección desde hace mucho tiempo y no la había comprado porque tengo tantos papeles, pero estaba muy muy económica de oferta y la compré por eso. Así que tengo muchas ganas de usarla y de hacer a lo mejor un proyecto de verano o algún proyecto de primavera para la primavera del 2018. No lo sé, es una colección antigua, estaba muy económica, pero como está muy de moda los cactus, los globos aerostáticos y todos esos colores me gustaban mucho. Además me encantan los atrapasueños, las camaritas, las plumas y los pajaritos también me enamoran. Pues me animé y la compré hace mucho. Creo que quedará un proyecto precioso. Voy a hacer un proyecto así estilo como el álbum de piña, que era muy divertido. Esto está precioso para un layup. Y las etiquetitas. Me encanta esta. Bueno, y las pegatinas, que vienen con abecedario y viene también algunas pegatinas de forma. Forma y abecedario. Me encanta cortarlo. Compré así y creo que también, sí, aquí en pequeñito, pero de grosor gordo. Para esto sobre todo lo compré porque quiero hacer un mueble para las mesas dulces de ahora, de las bodas. Entonces lo compré ya precortado para que se me sea más fácil, porque muchas veces el dolor en la muñeca es insoportable por cortar este cartón. Y también les daré pues algún de estos para el sorteo. Les colocaré siempre en los sorteos. Intento colocar cantor contracolado así, en formato para poder enviarlo, porque no puedo enviar una lámina grande. Así que este de aquí, pues unas dos o tres para hacer dos o tres álbumes, se los mandaré también. Uno de bebé, que me encanta esta colección. Tengo unos papeles grandes que sorteé también en la colección anterior. Me parecen súper lindos e ideal para el sorteo porque viene de niña y niño. Entonces, la que tenga estos papeles y la que gane el sorteo podrá hacer un álbum de bebé, de niño o de niña. Así que me gusta mucho, mucho, mucho. Esta colección es súper, súper cute, muy, muy linda. Así que esta también va. Y luego esto sería el proyecto más alegre de las colecciones. Hasta ahora voy a sortear cuatro colecciones, a lo mejor cae alguna más, no lo sé. Me gusta mucho la colección.
se las recomiendo. Viene un pack pequeñito, así que es muy baratito y además que nos ayuda mucho a salir del paso y a ayudarnos a ahorrar dinero. Luego tengo una boda en septiembre. Realmente me han llamado muchísimo para bodas, pero solo he cogido una boda y me he decidido hacerle un álbum, un libro de firmas muy sencillo, porque la boda va a ser muy sencilla. Y esta colección de Daika me enamoró. Y al ser en español, pues me gusta un montón porque puedo hacer un álbum mucho más bonito, más personalizado. Y luego, pues juntos somos uno y trae muchas palabritas en español, de viaje y demás. Además trae muchas para recortar. Y bueno, me he decidido a comprar la pequeñita porque el álbum va a ser muy sencillito, muy pequeñito. Así que esperen este álbum de bodas, de libro de firma, sobre todo para estas temporadas. Así que próximamente esta la usaré. La palabra nos casamos me parece preciosa. Y la tarta y todo, pues este sellito me encantó. Ya los usaré y ya les diré qué tal me pareció. Esta perforadora que es para el sorteo. Esta es para el sorteo. Sí, es para el sorteo. Me encantó la blonda. Casi que digo, no para mí, no para el sorteo. Así que bueno, nada, me he decidido que es para el sorteo esta perforadora de aquí. Y entonces yo me he comprado la que me encanta, que tengo una ya, pero se me ha roto. Pero en vista de que está rota y no me puedo quedar sin ella porque me encanta, me he comprado otra igual, pero nueva. Me encanta. Entonces he decidido que esta es para el sorteo. Así que van a haber un montón de perforadoras para el sorteo. Estoy muy, muy, muy contenta. Porque como compré polvos de embossing, pues para las que no tengan, le he comprado también su tinta. Algunos otros sellitos que los tengo sobre todo para la comunión del 2018, que hago muchísimos álbumes para las comuniones. No sé si este año voy a hacer tanto, porque fue horroroso el año pasado. Hice alrededor de unos 25 álbumes para las comuniones y sentía que me volvía loca. Tuve que incluso pedir vacaciones en el trabajo para solo hacer cosas de comunión, y es que no merece la pena, la verdad que no. Así que creo que este año me lo voy a tomar con más tranquilidad, pero sí es verdad que alguno haré, porque no lo puedo evitar. Me llama la atención que abriera los agujeros en el lugar que yo quisiera, sobre todo para hacer tarjetitas y demás, porque tengo pensado hacer en el canal una serie de vídeos con tarjetas, haciendo tarjetas, por ejemplo, series de 5 tarjetas en un vídeo y así muy sencillitas y demás, porque he notado que los vídeos de tarjetitas que subo tienen muchas visualizaciones. Y yo no soy mucho de tarjeta porque me parece que cualquiera puede hacer una tarjetita, pero es verdad que muchas me han comentado que a veces no tienen las ideas, porque quiero hacer los proyectos de la FUS, quiero hacer ese álbum que les dije, que como voy a sortear un álbum con la FUS, pues yo quería hacer algo especial con la FUS. Entonces vi esto y me llamó la atención, así que lo voy a utilizar para ver qué tal. Y si me gusta, se los recomiendo, porque yo realmente no creo que vaya a utilizar más que la habitual, pero bueno, hay que probar las cosas para ver si se las recomiendo o no. Bueno, estas cositas por aquí. Y después, estas cajitas las compré porque estaba en oferta, por las ofertas de verano, y la compré porque la quiero para la boda. Voy a hacer algo muy chuli, les voy a abrir unos agujeritos y las voy a colocar así para colocar flores y tarritos y cositas para decoración. Las voy a pedir a la colección y yo creo que me llegaron más de 20 cajas. No sabía cómo parar para que dejaran de llegar pintura, hasta que al final lo descubrí. Y bueno, es que tienen, yo qué sé, la verdad que es que me encantan, así que voy a pintar esto, voy a hacer un proyecto así muy muy chulo para esto. A lo mejor lo grabo, a lo mejor no, no sé. Si quieren que lo grabe, pues coméntenmelo abajo y ya lo sé, porque realmente no he hecho ningún proyecto de pintura en el canal. Saben que yo hago un montón de cosas en el canal, hasta bisutería, que por cierto, creo que voy a subir una pulserita que me hice, que me encantó y todo el mundo me ha dicho que le encanta.
en el trabajo, así que creo que las subiré para enseñárselas en el canal. Así que tengo un montón de tiempo, cerca de un año que no subo bisutería. Así que bueno, esto que para mí es muy imprescindible. Saben que a mí mi plegadora, cortadora favorita es la de Memory Keeper. Yo tengo la antigua, ya sacaron la nueva que es un color claro, un color así gris crudo con color turquesa. Yo tengo esta que es la antigua, está súper viejita y demás, para mí me vale perfectamente. Además tiene todas mis medidas aquí y demás, todas con mis guarraditas de aquí, o sea que yo estoy encantada con mi... No pienso comprarme la nueva hasta que no se rompa y que sea inservible. Pero sí son muy imprescindibles, pues comprar esta. Para mí es la ideal porque en una misma plegadora o en una misma cortadora corto y pliego. Y para mí me gusta mucho. Y tiene aquí en pulgadas y luego aquí en centímetros. Así que yo, para mí es la mejor. Bueno, el que es para poner boca abajo, porque así es como con más precisión. Y luego no está el problema de que tener que estar, porque está todo arriba. Así que, bueno, ya les comentaré qué tal el envase. Porque yo tengo siempre taqui normal. Este de aquí me lo mandó Becas Creativas. Y estoy enamorada de este. Me encanta. Se los recomiendo muchísimo. Primero que pega perfecto. Y después tiene una puntita tan finita. Que es perfecto, es ideal. He comprado más cosas para el sorteo, las tengo aparte. Sobre todo adornos, he comprado troqueles. Ya les envasaré fotitos de lo que vamos a sortear. ¿Esto qué es? ¡Ah! Sí, lo recuerdo. Que me compré la Cropadive Big Bite. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que esta, como ven, tiene una limitación en espacio. Es decir, yo voy a poder abrir un agujero hasta lo que me llegue esto de aquí, que es más o menos lo mismo de aquí. Ya está todo lo del vídeo, ya me he decidido, ya lo que más o menos les había dicho en el vídeo del sorteo está todo aquí. Las perforadoras que tenemos de borde, para mí la imprescindible, de borde de esquina y una de borde especial con una blonda preciosa que queda espectacular. Luego tenemos además troquelados tanto de abecedario, números, como algunos para los álbumes. Para el álbum vintage, que tenemos una colección vintage de maderitas así muy muy linda, que también se puede combinar con otra. Uno de bordes que me encanta para poner los nombres, para las portadas y demás. Uno de bebé para el álbum de bebé y una de blonditas y florecitas para este de aquí junto con el álbum de colección de estampería de Chavi Chit. Tendríamos entonces troqueles, perforadoras, colecciones, que tenemos cuatro colecciones de bebé, Chavi, de flores y vintage. Y después tenemos varias cositas que les he preparado en bolsitas para adornos, que para mí son imprescindibles. Los que son los tabs de papel craft con el hilo de yute, que hay aproximadamente unos 6 metros allí. Y después maderitas junto con estas de aquí que me encantan, saben que las uso mucho. Esto me encantan, las borlas también son muy lindas. Y esto que también es un imprescindible. Después, washi, embossing, que para mí me encantan estos dos y es mi marca favorita, y seguida de la Sim. He buscado dorado y plateado, que son para mí los imprescindibles, más uno color crudo, que está muy bien porque combina con todo si no queremos algún efecto así muy brillante. Este está genial. Entonces, estos tres imprescindibles con su tinta. Además de esto, pues un montón de sellitos. Este de Anita y su mundo, que es de bebé, junto con otro de bebé. Después uno de maripositas para los efectos estos de Xavi. Este que me encanta porque además sirve muchísimo para escribir, para hacer lettering o para abecedario. Este que me encanta y este también. Después su base también para esto. Más o menos he intentado que todo vaya
que si no tienen la base, pues tienen los sellos. Si no tienen los sellos, pues tienen la base, igual aquí. Y después maderitas, que esto ya se las había comentado, que la compré en un bazar, junto con mis maderitas que las tengo recicladas, que me encanta, y les voy a dar dos para dos árboles. Pegatinas de diferentes... Esto lo he ido a ir comprando poco a poco, pegatinas distintas para el otoño, esto es para estos álbumes. Y después tela. Tela que me encanta porque además saben que me gusta forrar los álbumes con tela para hacer las bolsitas de los álbumes, más o menos rosita, azulito y demás para... Y la maquinita de la Fus. Esto lo he comprado para unirlo junto con el álbum. Que va el álbum con sus sus acrílicos, para hacer este proyecto y usarlo aquí, colocar muchas fotos, tab, el lettering, lo que quieran. Vamos a hacer un proyecto con esto para quien se lo gane, sepa perfectamente usar este álbum con su Fuse, con todas las colecciones, con las pegatinas, con las maderitas y con todo lo demás. Estoy dando troqueles porque es un pequeño adelanto, porque para el próximo sorteo, que será en los 140-150 mil, que eso será en unos poquitos meses, voy a regalar la Sisit, la maquinita de la Big Chop, que es la maquinita que se troquela junto con estos troqueles. Así que esperen ese, este vídeo ya se está haciendo eterno, así que me despido. Recuerden, ¿cuáles son los pasos para participar? Primero, debes de suscribirte en mi canal. Es un imprescindible, suscribirte en mi canal. Y luego tienes que hacerme un comentario en la parte de abajo de aquí de YouTube, diciéndome lo que tú quieras. Diciéndome un mensaje bonito, diciéndome que participa, lo que tú quieras decirme en ese comentario. Ese es el segundo. Y el tercero es que este vídeo lo compartas en alguna de tus redes sociales, bien sea Instagram, Facebook o la que quieras. Si son esas dos, mejor, porque son las que yo más manejo. Les mando un beso grandísimo, les dejaré los imprescindibles para participar, que son esos tres. Muchísimas gracias por cada día que están allí conmigo, por esos comentarios, sobre todo por el apoyo que tuve cuando el robo de mis vídeos. Fue alucinante y la verdad que me animé mucho a hacer este sorteo. Un besito y ya no hablo más. Adiós.